datos del informe del PNUD de Naciones Unidas, 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable, luego una variedad grande de estimaciones, entre 10.000 y 20.000 mueren cada día por esta causa. Quiebra de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos, digamos, de toda la biosfera, y los problemas de biodiversidad, el medio hídrico continental es el que tiene el honor de albergar la más tremenda crisis de biodiversidad, lo cual tiene que ver con lo anterior. Yo suelo decir, mueren primero las ranas y los peces y acaban enfermando y muriendo las personas, eso sí, siempre en las comunidades más pobres. Esos 1.100 millones de personas no están en Sevilla, ni en Zaragoza, ni en Madrid. Están en países en desarrollo, están en países empobrecidos. Están en países en los que contaminar un río no solo significa matar ranas y peces, significa enfermar personas, morir niños, morir las personas más vulnerables, que siempre, casualmente, siempre son pobres. Estamos ahí, en ese reto global. Y aunque vivamos en Andalucía, vivamos en España, en la rica Unión Europea, no podemos olvidar nuestras responsabilidades globales. Luego simplemente enseñarlo. Frente a esa crisis que luego se manifiesta en cada zona y aquí en particular de maneras quizás menos dramáticas, pero se manifiesta. Hay, durante demasiado tiempo hemos venido cultivando o se han venido cultivando dos mitos. El mito de la omnipotencia del libre mercado como motor infalible de progreso y desarrollo y el mito del optimismo tecnológico. El mito de que no nos preocupemos, la ciencia y la técnica resolverá los desmanes y los impactos que la propia ciencia y la técnica, su aplicación imprudente, viene causando. Yo creo que es hora de acabar con mitos, las cosas se están poniendo duras, ya no vale seguir mitificando nada y es necesario mirar a los ojos a la realidad. A la dura realidad, y una de esas partes de la dura realidad es que, nos guste o no nos guste, estamos haciendo pequeño este planeta. Mejor dicho, lo hemos hecho ya pequeño. Nuestra ambición, muchas veces legítima, aunque a veces irresponsable y muy frecuentemente inconsciente, está reventando las costuras del planeta Tierra. Está reventando los límites de la sostenibilidad. Por eso que un colegio de ingenieros ponga el tema de la sostenibilidad sobre la mesa, de enhorabuena. Yo diría que hay, en esta excursión rápida, por decir cuatro cosas, hay tres claves, en particular en materia de aguas. Primero, como me ha ya pregonado previamente el Jaime Palop, redefinir el marco ético desde el que gestionamos el agua. Segundo, recuperar la sabiduría en la aplicación de nuestros conocimientos. Tercero, activar la participación ciudadana. Muy rápido. Redefinir el marco ético. ¿Por qué? Porque no podemos seguir hablando de agua en general o del derecho humano al agua. Es diferente el derecho humano a 30, 40 litros de agua por persona y día que dicen Naciones Unidas, que es el 1,2% del agua que estamos usando. No tenemos vergüenza torera de que haya 1.100 millones de personas sin acceso a 30 litros de agua potable. Eso es prioridad máxima. No hay disculpa. Es la fuente pública potable y gratuita en la plaza del pueblo, cerca de casa. Se sea pobre o se sea rico, y eso es una responsabilidad de cualquier comunidad, de cualquier gobierno, por pobre que sea, y de la comunidad internacional. La comunidad internacional, la Unión Europea no puede decir que eso es un reto financiero. No tenemos vergüenza. No es un reto financiero, es un reto político, en el sentido noble, aristotélico de la palabra política. Res publica, cosa de todos y todas, prioridad máxima, antes que poner farolas en las calles, asfaltar calles o carreteras o, por supuesto, comprar armamento u otras lindezas, la fuente pública potable y gratuita en todas las comunidades del planeta Tierra. Derecho humano. Eso es un nivel.
Derechos ciudadanos, lo que tenemos en casa, el agua, el grifo, los derechos urbanos domésticos de agua y saneamiento. Derecho ciudadano de acceso universal. Pero los derechos ciudadanos no son como los derechos humanos, tienen deberes ciudadanos. Derecho al agua potable y responsabilidad ciudadana participativa desde la gestión pública. Y más esa, enhorabuena, manténganse en modernizar la gestión pública. La modernidad no es privatizar, es hacer modelos de gestión pública eficiente y participativa. Sabemos y podemos. Hagámoslo. Lo estamos haciendo. Es la referencia. Derecho ciudadano. Tercer nivel, agua economía. El 70, el 80, el 80 y tantos por ciento del agua que usamos. Ningún río es escaso por el agua derecho humano, que es el 1%. Ningún río es escaso por quitarle el 10% del agua ciudadana, que es lo que usamos en nuestras casas. La escasez en cantidad y calidad viene de la mano de nuestra comprensible y a veces legítima ambición que revienta las costuras del planeta. Ahí es donde viene la escasez del agua economía. Pero la escasez en economía, para los economistas, debemos de romper ya ese mito en el agua, la escasez en economía no puede seguir siendo una tragedia, sino debe de ser una realidad inexorable a gestionar con racionalidad, responsabilidad y sentido común. Lo hacemos con los demás recursos. Con el agua seguimos chapados a la antigua, aunque estamos avanzando. Entonces yo creo que ahí esa distinción ética es importante para luego dirigir criterios primero de prioridad en cada estadio de categoría ética y segundo de criterios de gestión. No me da tiempo a seguir por ese camino, más que reseñar el segundo, sabiduría. Miren, hay gente que habla muy prudentemente, yo lo entiendo, de optimismo tecnológico. Yo me atrevo a ser un poquito provocado. Arrogancia tecnológica. Y si lo dice un tecnólogo, mis antecedentes son físico y mi tesis fue en ingeniería de fluidos. No lo digo con desprecio a la técnica, al contrario. Lo digo con el sentido autocrítico del científico. El científico, el sabio, decía, yo solo sé que no sé nada. Ese sabía mucho. Porque sabiendo mucho, sabía lo mucho que le quedaba por conocer y que nunca llegaría a conocer. Y por tanto, además de conocer muchas cosas, era prudente, era responsable, era cuidadoso. No era arrogante, porque la arrogancia conduce a la imprudencia y en el fondo a la ignorancia. Demasiadas décadas de arrogancia tecnológica. Recuperemos la sabiduría del buen científico y luego tengamos en cuenta que hay cosas que no las va a resolver la ciencia, que las tiene que resolver la buena gestión, la inteligencia colectiva. Lo que aquí se ha empezado a decir, tenemos que administrar la escasez. La técnica nos puede ayudar, como luego diré rápidamente, si me da un poquito de tiempo, y si no, pues ya lo tengo dicho en lo fundamental. La técnica nos puede ayudar, pero la clave es sabiduría e inteligencia colectiva, bien organizada. Y por último, activar la responsabilidad a través de la participación ciudadana. No se le puede exigir a la gente esfuerzos sin antes haber explicado de qué va la copla y sin antes haberle dado a la gente la posibilidad de decidir para ser responsables. La democracia no puede ser solo votar cada 4 años y el político decide en nombre de todos. Claro que en parte es eso, pero hay que articular en las cosas de mayor interés para la gente fórmulas, mecanismos de participación ciudadana. Por eso el acuerdo por el agua, sea cual sea el nivel, todavía no lo he leído, que es muy interesante en sí mismo si se ha producido y el esfuerzo de intentarlo. El cambio climático nos lleva a un reto de adaptación en materia de gestión de agua. No me da tiempo a extenderme sobre la cuestión, pero ya diría de entrada, la propia legislación europea ya no es un capricho de izquierdas o de derechas, es las leyes de las que nos estamos dotando, es la directiva marco, que no es ni de izquierdas ni de derechas. Es de racionalidad del siglo XXI, para las izquierdas y para las derechas. Es el nuevo punto de encuentro. Bien, principio de cautela y de precaución. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero sabemos que hay riesgos
que ya están bien definidos. Pues bien, no hay disculpa, el que no haya seguridad, no hay disculpa para no gestionar y tomar medidas que gestionen el riesgo. Eso es lo que dice el Y ahí tenemos dos grandes claves. Por un lado, en el lado de la gestión, lo que les está diciendo. Miren, si ya estamos en el límite de las disponibilidades, preparémonos ya para la escasez en sequía. No vamos a poder tener toda el agua que queremos, ni que decimos eso de que necesitamos. No vamos a tener todo eso. Cada dos por tres se va a estar quebrando de alguna manera la disponibilidad de aguas. Luego tenemos que flexibilizar la gestión de lo que tenemos disponible. Igual que hacemos con otras cosas económicas. Cuando hay menos, sube el precio. Y si hay que apoyar socialmente a sectores débiles, complementamos esas dinámicas de racionalidad económica con medidas de apoyo social. Lo hacemos en otras cosas. Preparémonos ya para hacerlo en el tema del agua. Tenemos herramientas. Activemos la inteligencia colectiva y la voluntad colectiva para prepararnos a esa flexibilidad en la gestión de la escasez. Y luego la técnica, medidas de oferta. Claro que hay medidas de oferta. Lo que pasa es que ahí tenemos que cambiar el chip. La gran obra hidráulica nos va a dar poco más de sí, ya se ha dicho, como voy a referir. Los trasvases no son una buena medida de sequía porque las sequías son regionales. Por ejemplo, el Mediterráneo no entra en sequía Orihuela. Entra en sequía el Mediterráneo. Entonces, cuando está en sequía el Segura, el Júcar suele estar en estrés hídrico en una u otra medida, el Llobregat y también el Ebro. Y salvo excepciones estadísticas, lo decía el propio Plan Hidrológico Nacional, que en su momento las aprobó con el gobierno del PP, si se lee la gente las dos anexos, el propio plan decía, miren, el 20% de los años no podríamos trasvasar. Yo, el grupo del Partido Popular lo decía. Decía, ¿por qué? Porque estaremos en sequía y en esos años el Ebro estará en estrés hídrico. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el trasvase si en años de sequía no es operativo? Luego, por tanto, en las medidas de oferta que diseñemos, no lo olviden, son técnicos, lo saben, pueden asesorar bien a los gobiernos. Primero, fiabilidad. Que sea fiable lo que ponemos en marcha como medida de oferta. En ese sentido, hay tecnologías fiables. No voy a entrar en bendecir a la desalación, que tiene también sus problemas. Pero obviamente una desaladora produce si llueve y si no llueve, porque ahí está el mar y aquí está la máquina. Tendrá sus costes, pero a veces son incluso menores que la gran obra hidráulica. Fiabilidad, principal cuestión. En cantidad y calidad, siempre hablamos de cantidad, nos olvidamos de la calidad. Miren, estamos dispuestos a pagar, ¿no?, por este agua, que doy la enhorabuena, porque la han puesto a mojar, muchas veces son botellitas. Botellitas por las cuales pagamos 1.000 euros metro cúbico. Menos ese. ¿Eh? No, por eso. Pero pagamos 1.000 euros metro cúbico. Por esta estaremos pagando 1 euro metro cúbico. Y si es menos, vayan subiéndolo, ¿eh? Porque habría que subirlo. Bueno, pues 1.000 euros metro cúbico y no rechistamos. ¿Por qué? Porque dicen que es de calidad. Luego ya no tiene sentido hablar de cantidad sin hablar de calidad. Flexibilidad. Mecanismos flexibles. Y por último, modularidad, territorialidad. No es lo mismo aquí que en la cuenca de al lado, o que más allá que hay un acuífero, o que más acullá en donde podemos negociar con los regantes no sé qué. Flexibilidad, modularidad, fiabilidad. Eso es lo sustancial de lo que les quería decir. Estamos en una crisis financiera, quiero cerrar con esto. A mí me asusta la premura con la que, inevitablemente, porque en un tiempo comprendo, la administración está dedicando en el mundo entero miles de millones de euros que se están poniendo en manos a veces del mismo pirómano que ha encendido el fuego. A lo mejor no hay más remedio por el modelo de sociedad y de economía que hemos construido, pero yo animaría a las instituciones públicas a que reflexionen lo más rápido posible, de acuerdo, en urgencia, para abordar la crisis coyuntural más o menos profunda, que sin duda es profunda, que tenemos, para que las medidas de reactivación enfoquen ya al futuro, poniendo en marcha las tecnologías y el modelo económico de una sociedad sostenible. Que no resolvamos la crisis de ahora mirando atrás, sino mirando al futuro. Miren, ¿saben los países que salieron reforzados de la crisis del petróleo? Repasen la historia. Los países, sobre todo Alemania, y países nórdicos.
que fueron los que apretaron dientes, dijeron, es verdad, no hay energía. A restringir.